Cuando granjeros como el señor Rankin se preparan para la competencia de ganado de la feria estatal. Y Jorge le ayudaba. Tengo toda mi esperanza puesta en ti, Ulises. Creo que este año ganarás un listón azul. Pero, abuelo, ¿tus animales siempre ganan listón azul? Ali tenía razón. Todos los animales tenían un listón azul. Todos los animales, excepto Howie el cerdo. ¡Sí! ¿Dónde está el listón azul de Howie? Howie quería un listón más que nada, pero por algo nunca lo ganaba. ¡Ah! He inscrito a Howie un par de veces. Y siempre empieza con muchas ganas, ¿no, Howie? Pero supongo que no lo desea tanto como para esforzarse en entrenar. ¿O sí, Howie? Se desanima tanto cuando pierde que no quisiera volver a hacerlo pasar por eso. Tienes razón, Jorge. Tal vez nosotros podamos entrenarlo. Aquí está el libro de reglas. Buena suerte. Bañar a un cerdo era fácil. ¡Ah! ¡No! Debemos hacer caminar a Howie 30 minutos golpeándolo con una vara. ¿Golpeándolo con una vara? Pero, abuelo, ¿por qué tenemos que golpear a Howie? Si hay otra forma de hacer que un cerdo entrene media hora, soy todo oídos. Sí, tienes razón. Howie, sigue tu manzana. Así podrían hacer que un cerdo se moviera sin una vara. Lo harían con una manzana. Claro que Howie quería ganar ese listón azul, pero hacer ejercicio lo acaloraba mucho. Y Howie podía hacer 30 minutos de ejercicio. Ahora tiene que practicar caminar para los jueces. Sí, es el paso 4. Será mejor que empecemos. Todos los días Howie tenía la misma rutina. Hacía ejercicio, luego un baño, lo cepillaban, ¡uy!, practicaba caminar para el juez, y recibía una manzana. Y el siguiente concursante es el 88, Howie el cerdo. Además de costarles trabajo mantenerse frescos y gustarles las manzanas, los cerdos son muy, muy listos. ¡Tenemos un ganador! Pues no lo puedo creer. ¿Eh?